Y los integrantes del Frente de Defensa de Catacao se alistan una marcha pacífica donde exigirán al gobierno central la reconstrucción de su distrito. Integrantes del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Catacaos anunciaron una marcha pacífica para este miércoles 19 del presente, con el fin de ser escuchados por las autoridades regionales y nacionales, después de la desgracia del 27 de marzo donde el río Piura inundó ese distrito. Para que conjuntamente con las poblaciones participemos el día de mañana miércoles, ¿no? En esta marcha pacífica que vamos a salir de la Plaza de Armas de Catacaos, tanto el rancho como también las dos ánimas que se salió del río, es lamentable. Hoy día ya han sido tapadas temporalmente con arena, pero no queremos que eso quede ahí, sino que queremos que se le asegure la vida del poblador cataquense y todos sus caseríos y anexos. Entre sus pedidos se encuentra un trabajo de envergadura para los diques de Viduca y Dos Ánimas y el reforzamiento de la defensa de la margen izquierda del río Piura, así como una nueva carretera doble vía, un hospital de alta complejidad y la reconstrucción de las viviendas donde familias enteras lo perdieron todo, entre otras peticiones. Queremos un alcantarillado nuevo, ya este alcantarillado ya terminó su periodo de vida, más de 30 años un alcantarillado que ha colapsado el día de hoy, ¿no? La carretera Piura a Catacaos, es una vergüenza tener realmente una carretera que no se le llama carretera ni pista, realmente ahorita nos están engañando con parches. Queremos una carretera doble vía para Catacaos, queremos un hospital nuevo para Catacaos, queremos las defensas de todo el Bajo Piura, desde Piura hacia todo el Bajo Piura, queremos defensas realmente que realmente den la seguridad a los ciudadanos. Que nuevamente no seamos los más pobres, los más afectados en Catacaos. Además, exigen una exhaustiva investigación a la comisión que se formó para dar con los supuestos responsables del desborde del río Piura. Si hubiésemos hecho una buena labor, un buen trabajo, no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido. Si Catacaos ha sido afectado, pero ninguna autoridad ha venido a Catacaos. Nadie ha venido a Catacaos. Por ejemplo, nuestro presidente llegó a la arena. La arena no ha sido inundada, pero nunca no vino a Pedregal, no vino a Coramore, no ha venido a Catacaos. Pedir las investigaciones y en segundo momento vamos a denunciar penalmente a quienes resulten responsables. Las autoridades locales, regionales y nacionales tienen que realmente, si se les encuentra responsabilidad, tendrán que ser realmente sancionadas con todo el peso de la ley. La concentración de la marcha será en la plaza principal desde las 9 de la mañana, para dirigirse después hacia el trébol, que une con la Panamericana Norte.